make me dizzy, Miss Lizzy, when you rock and roll. You make me. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, querida familia. Bienvenidos a otro capítulo de Entretenidos. Hoy traemos un programón, pero antes de empezar a desarrollarlo, no puedo presentar a ella, el ángel del programa, que es, ¿cómo les puedo decir? El alma máster de aquí, de Entretenidos. Ella es Zoe Bristillo. Zoe, bienvenida. ¡Ay, por favor! ¡Cuántos halagos, Hernán! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Es lo que menos te merece, Zoe. Espectacular. Tenemos un programón hoy, vos sabés que estamos armando, ya estamos felices y ansiosos para compartir con todos los televidentes este programa. Exactamente. Pero antes ya empezamos a participar, a compartir con nuestra encuesta que vamos a comenzando el programa. La pregunta va a ser por sí o por no. En una encuesta, todos sabemos que el Gobierno Nacional, a partir del 1 de octubre, va a haber una flexibilización en las restricciones. No se va a necesitar usar el barbijo al aire libre, van a volver los encuentros masivos, como por ejemplo partidos de fútbol, recitales, teatro, todo lo que tenga que ver con cantidad importante de gente, con la capacidad medida, por supuesto. Pero la pregunta es, y esta es la consigna, si estás de acuerdo con esta flexibilización en las restricciones. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Esa es la encuesta. ¿Y a dónde tienen que mandar sus opiniones, Zoe? Exactamente, Hernán. Como vos decís, tenemos una encuesta en nuestras redes sociales y ahí la pueden responder si quieren el por sí o por no en @entretenidos.com. Ya saben, ahí pueden dejar sus dudas y también, por supuesto, responder a las encuestas. Perfecto. Bueno, ya está tirada la consigna. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. No toques el control remoto, te pido por favor, porque te vas a perder el notón que tenemos después de la pausa. Va a ser una nota que te va a enternecer, te va a dar alegría, esperanza, que no todo está perdido, vas a pensar, después de ver esta nota que vamos a poner al aire después de esta pequeña pausa. Ya volvemos. Bueno, ya volvimos de esta pequeña pausita y, bueno, sigan mandando a la @entretenidos.com su opinión, si por sí o por no. Y ahora vamos a presentar esta nota, como les decía anteriormente, que les va a enternecer, les va a dar una alegría importante, porque si bien es cierto que el mundo marino es un oceanario en el cual se pueden ver animales del mar, en cautiverio, de alguna forma lo hacen trabajar y ganan dinero con eso para mantener esa estructura. Esa es la parte más polémica de esta institución. Pero también está el lado más positivo, que es la Fundación Mundo Marino, en la cual se advierte un equipo de gente profesionales que rescatan, curan, alimentan a los animalitos del mar. Y esta es la nota que vamos a compartir. Zoe, también vos estate atenta porque yo sé que te encantan los animales del mar. Me conoces, ¿verdad? Porque a mí todos los noticias me encantan. Claro. Bueno, en este caso vamos a compartir una nota de Euronews, en la cual en la costa bonaerense, en Villa Gesell, se encontraba un grupo de 12 pingüinitos magallánicos que estaban desnutridos, estaban empiojados, muy mal, muy molestados. Los recogieron, los llevaron a Mundo Marino, la Fundación Mundo Marino, los alimentaron, los curaron y los devolvieron al mar. Y esa es la nota que vamos a compartir con todos ustedes. A ver, nada está perdido hoy. 9 pingüinos magallánicos regresaron al mar en Argentina después de haber pasado unos meses en rehabilitación a cargo de la Fundación Mundo Marino, que los rescató cuando se encontraban desnutridos y con alta carga de parásitos. Según un comunicado del Centro de Rescate y Rehabilitación de dicha fundación, que ya ha tratado a 2.150 pingüinos, devolvió las aves a aguas del Atlántico Sur para que vuelvan a su hábitat en la Patagonia argentina. Los expertos del centro llevaron a las 9 aves marinas a una playa en el sur de la provincia de Buenos Aires y las soltaron en grupo para que caminasen los últimos metros sobre la arena y entrasen juntas al mar, ya que los pingüinos nadan en compañía. Desde la organización, explicaron que los rescates de este y otros animales son lamentables y cada vez más frecuentes en las costas del país austral debido a la dificultad de encontrar alimento suficiente durante sus procesos migratorios.
Hermosa nota, Zoe, no sé si te satisfizo, porque realmente sí. Ver que los pingüinitos lentamente, porque eso vos fíjate que no nadan solos, sino nadan en grupo. En manada, en familia. Exactamente. Sí, sí. O sea, es que es muy interesante esto que hacen las fundaciones de tratar de salvar a estos animales en cautiverio, y también sucede con los animales que están en cautiverio justamente porque son animales de peligro de extinción, claro. Y justamente valen mucho en el mercado negro. Como por claro. Ejemplo se ve en China, que para salvar a los pandas los llevan a una reserva donde lo que tratan de hacer es que los mismos animales se reproduzcan y así, además de que no se fomente, obviamente, la caza. ¿Cómo? Te iba a agregar que encima los osos panda es muy dificultosa la reproducción. Exactamente, sí. De 24 a 48 horas la fertilidad al año. Entonces, y quieren, aparte, ¿eh? Es imposible obligarlas, sí. Es muy difícil. Por eso, pero bueno, la lucha está, hay gente que realmente uno le da ganas de seguir adelante y uno se da cuenta que todavía nada está perdido. ¿Eh? Por supuesto que no. Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa, después vamos a ver la entrevista, vamos a compartir una entrevista especial, es una estrella, para nosotros es una estrella. ¿Qué les puedo decir? Anticiparle quién es la cantante, ¿no? Es una cantante hija de nuestra ciudad, la ciudad de Rosario. ¿De quién se trata? Sí, de Silvina Garré. Así que no se vayan, quédense tranquilos, vayan a buscar un poquito de agua para el mate, un calentazo, un cafecito. Y después de la pausa, vamos a compartir un notón con Silvina Garré. Vamos. Bueno, ya hemos vuelto de la pausa. Vamos a ir viendo Zoe. Zoe, querida. Hernán, querido. ¿Cómo va la encuesta? Mira, te tengo que decir la verdad. La encuesta está bastante, se puede decir, peleado. Sí, está polémica la cuestión. Sí, mira. Sí, porque viene 55-45 la encuesta. Así que tenemos un 55% que sí está de acuerdo, y tenemos en tanto un 45% que no está de acuerdo con la nueva iniciativa del gobierno actual. Así claro. Que todavía no nos apresuremos, esto no va a definir la encuesta, tenemos todavía un ratitito más, así que Hernán, te pido que me esperes un cachito, aunque sea. Perfecto, vamos a repetir la red, ¿cuál es? A pesar de que está también puesta, pueden tomar nota los que están viendo el programa, pero también, para que por ahí está medio que no llega a ver bien el zócalo, ¿a dónde tienen que dirigir la opinión? ¿El sí o el no? Tienen que dirigir la opinión, lo que piensan, y responder la encuesta, por supuesto, que se trata de si estás de acuerdo o no con la nueva medida lanzada por el gobierno. Ahí pones tu respuesta en @entretenidos.com. Perfecto, muy bien, gracias Zoe. Ahora vamos a la entrevista. Esa es una estrella, tiene una carrera increíble en el arte de música, en la música, en el canto. Es en la década del 80, un día estaba cantando con Juan Carlos Baglietto en el Café de la Flor, lo conocieron un productor, y bueno, grabaron un disco, y bueno, y ahí comenzó una carrera increíble, Silvina Garré. Así que le damos la bienvenida como se merece, le agradecemos enormemente que haya pisado los estudios de Entretenidos. Está con nosotros Silvina Garré. Silvina, un gustazo enorme de que estés con nosotros. Hola, hola, hola. La verdad, el gusto es mío. Realmente emocionadísima de estar con ustedes y de estar en contacto con la gente de mi ciudad, de mi tierra. Aunque no estoy viviendo ahora en Rosario, pero soy rosarina. De pura cepa. Exactamente. Bueno, ¿dónde estás viviendo en este momento? Bueno, yo estoy ahora en Mar del Plata, pero les comento que esto es circunstancial. Es circunstancial porque es hasta pasar este momento, ¿no es cierto? Hasta todo más o menos pueda retornar a la normalidad. Me gusta el mar, hago caminatas, me hace muy bien,
en este tiempo en que no se puede salir, que no se puede cantar, que no hay conciertos, me hace mucho bien. Pero es difícil, sí, es difícil, hay que adaptarse. Pero bueno, apenas se puede reactivar esta situación, pienso volver a Buenos Aires, porque tampoco estoy residiendo en Rosario, tengo residencia en Buenos Aires, soy un poco nómade yo, ¿no? Tengo ahí todo, mi banda, mis músicos, mi casa, todo. Así que... Y te puedo hacer una pregunta ya de tono más personal. ¿Cómo anda el amor en Silvina Guerrero? El amor, bueno, el amor. Tuve amores, sí. En un principio tuve, ustedes lo saben, de conocimiento público, tuve un gran amor con Juan Carlos Baglietto, fuimos pareja jovencitos, yo empecé a cantar con él, éramos novios, y también nos cantando. Fue una experiencia muy importante con él, la verdad, y guardamos y nos tenemos un cariño profundo y estamos en contacto hasta ahora. Pero bueno, el tema de fundadores de la nueva trova rosarina en aquella época, en la década del 80, ¿no? Sí, por supuesto, éramos seis. El grupo es de seis. Pero bueno, con respecto a las parejas, he tenido después otras parejas importantes. Sobre todo, amores intensos en la juventud. Después tuve parejas... que duraron corto tiempo y por último sentía que estando en pareja dejaba de ser yo y descubrí que soy una persona muy solitaria, entonces me hace bien la soledad. Hoy estás sola, se puede decir que hoy estás sola, Silvina. Estoy sola hace 9 años ya, porque a pesar de que en el 95 me casé, fue una especie de prueba, digamos, no funcionó, duró pocos meses el casamiento, digamos, el estar en pareja casada. Sí. Y bueno, decidí hace unos años no estar más en pareja y así estoy muy bien. Vale. Bueno, te voy a cambiar de amor ahora. Amor a las canciones. Seguramente en la vasta, el vasto repertorio de música y canciones que has creado, ¿cuál es esa canción que más atesorabas, la favorita? Esa que no podés dejar de cantar nunca. El tema que a mí me impacta y es la más importante en mi vida y en mi carrera, era en abril, porque justamente a través de esa canción la gente conoció mi voz, y es la canción que yo digo por excelencia cantada a dúo y no puede ser cantada de otra forma. Por eso en uno de mis discos, que se lanzaron 2 discos igualmente en esta época de impasse, no está incluida porque tiene que ser cantada a dúo, y yo en esos discos tengo canciones solistas. Claro. Pero esa es la canción, digamos, la más importante en mi carrera. Es increíble, aparte increíble, ¿no? Nunca va a perder fuerza, una canción divina, la verdad, ¿no? Sí. Pero obviamente marca una realidad que es muy emotiva. Es muy emotiva, y si bien está considerada como un hit argentino, como el hit más triste argentino, yo no lo considero así. Yo considero que las canciones son buenas o malas, están bien hechas o bien producidas o no. Claro, trata de una historia triste, de la pérdida de un hijo por una pareja, pero yo no la considero triste, la considero como un excelente tema. No. Y muchas veces la gente no se ha vinculado, Juan Carlos y a mí, con esa historia, justamente. Y sí, debe haber también por el hecho de haber sido pareja, ¿no? Una fantasía de que ha sido un hecho de ustedes, pero claro, una canción, una hermosa canción de hecho. Escúchame, Silvina, ¿nunca tuviste alguna interrupción en la carrera de cantante? ¿O has dejado algún momento de cantar? Sí, realmente la tuve. Yo empecé a cantar a los 4 o 5 años con mi madre. Pero tuve un intervalo en los 90,
porque fue una época en que empecé a sentir una monotonía, no todas las cosas están bien, o sea que habían programación de conciertos o presentaciones de 10, se daban 8, quedaban uno o dos shows. Entonces, para no sentirme resentida y quejarme y decir, como mucha gente decía, este país está todo mal, todo eso, decidí hacer un intervalo. Seguí componiendo, no dejé de componer, pero me alejé de las grabaciones y de la tele. Pero lo que hice fue empezar a estudiar la carrera de psicología. Eso fue en el 93. Empecé a estudiar psicología y no solo eso. Después, en el 97, me fui a vivir a Miami. Estuve unos años, casi dos, sí, más o menos 2 años en Miami, donde tuve una experiencia muy buena. Encontré, coseché muchas amistades, muchos amigos, y después retorné. Pero sí, cuando retorné, continué con la carrera, que la había suspendido, llegué a recibirme, me gradué. Soy psicóloga. Me gradué, trabajé en un instituto para adolescentes y niños y también para adultos. Pero ¿qué pasó? Como soy muy idealista, no me gusta que me marquen o que me digan lo que tengo que hacer, trato de hacer las cosas lo mejor posible. Me pasó lo mismo que me había pasado con la música cuando suspendí estar en la música. Claro. O sea, yo estudiaba, trataba de atender a mis pacientes de la mejor manera posible, pero de repente el instituto me decía que tenía que hacer otra cosa. Entonces, cuando algo no concuerda con mi forma de ser, lo abandono. Entonces, ahí se terminó el romanticismo de la profesión de la psicología, digamos. Fue así. Y después, entonces, volví a la música. Claro. Bueno, bárbaro. Es tu vida, la música es tu vida, ¿no? Sí, es mi vida, y creo que voy a terminar así, una viejita rockera, porque, yo ahora, es una excepción que venga de color, adopté el negro, estoy siempre vestida de negro, así que voy a terminar 70 y pico de años como una viejita rockera, cantando rock, porque me defino rockera. Claro. Ni baladista, ni nada de otra cosa, me defino rockera. Silvina, estamos llegando al final de esta nota. Ya quisiera que despedirte, ¿no? Que nos cuentes del vasto anecdotario que seguramente tenés, alguna anécdota que quieras compartir con nosotros y con todos los televidentes. Bueno, sí, realmente me río porque justamente hace unos días me pasó algo, anécdota. Se acuerda, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando yo digo Juan, aclaro para todos quienes están escuchando, digo Juan Carlos Baglietto, ¿no? Tenemos una relación de cariño muy intensa y estamos en contacto siempre. Una de las anécdotas puede ser que él chico, de muy jovencito, era muy, muy buen cocinero. Y sube videos a veces de las cosas que produce, que hace, me las pasa a mí. Y entonces, hace poquito, muy poquito tiempo, fue todo lo contrario, ¿no? Un amigo me pasó una de ñoquis y yo nada que ver con las recetas, yo con eso de medir calidad, yo soy muy impaciente. Yo, bueno, un sanguchito y ya está, ¿no? Lo hice. Hice la receta, me salieron muy bien, entonces ¿qué dije? Bueno, voy a subir el video, se lo voy a poner a Juan, para que vea. Entonces, él cuando hace la presentación dice, cuando hace la presentación de sus producciones dice, soy Juan Carlos Baglietto, cantante, cocinero aficionado. Entonces yo le paso el mío y digo, soy Silvina Guerré, cantante, de cocinera aficionada, nada que ver, pero ojo, Pablo, salieron muy bien. Y bueno, siguen compartiendo. Vivimos subiendo videos y la gente nos sigue mucho. Claro. Hay una relación muy linda, realmente. Muy linda, 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 linda.
Silvina, sí, querida, te tengo que despedir porque ya se nos va el tiempo. Agradecerte, pero infinitamente. El agradecimiento. Infinitamente que hayas estado aquí, entretenido de hoy, y desearte lo mejor. Te lo mereces como persona, como profesional, como artista, hija directa de nuestra ciudad. Siempre vamos a estar esperándote que vengas con tu banda para también hacer algunos shows. Ya que a partir del mes que viene se va a poder. Por supuesto, por supuesto. A mí bien se flexibilice esto. A mi ciudad no la voy a abandonar nunca, por más que esté residiendo en Buenos Aires. Les dejo un cariño enorme a toda la teleaudiencia, a mi ciudad, a mi querida ciudad, a mis rosarinos, y gracias a ustedes mil por haberme invitado. No, pues los agradecidos somos nosotros. Hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, espero que les haya gustado esta hermosa entrevista con Silvina Guerré. Ahora vamos a una pequeña pausa y ahora vamos al final a ver el resultado de la encuesta, que iba bastante pareja, según nos comentaba Zoe. Vamos a una pausa y después tenemos una perlita para el fin del programa. Ya volvemos. ¿Te encantó la nota con Silvina Guerré? Me encantó. Aparte me encanta escuchar siempre a Silvina Guerré, así que siempre es un honor y por supuesto que la esperamos en otro programa, obviamente. Sí, además ya va a estar. Yo no sabía que era psicóloga, fíjate qué curioso, ¿no? Cómo se dedicó y qué frontal en la vida, ¿no? Ella no le gusta algo y lo deja de lado y sigue adelante, ¿no? Como es una mujer distinta. Vamos, perdóname, Zoe, vamos a ver, ¿está al final de la encuesta? Sí, exactamente, Hernán. Tenemos la final, los resultados finales. Está muy jugado, pero además de recibir las respuestas en cuestión de sí o no, también recibimos algo más extenso, que los encuestados nos decían, que por ejemplo ellos decían, no, esto es una cuestión política, no, esto es una cuestión social, dan sus opiniones y está bueno conocer qué es lo que piensan los ciudadanos con respecto a las acciones que toma el gobierno. Pero ya basta de meter en tanto suspenso, te voy a decir que la encuesta terminó 60 sí están de acuerdo con respecto a las medidas de no utilizar más el barbijo al aire libre, y otro 40% dice que no está de acuerdo con este tipo de medidas. También hay que recalcar que esta encuesta tiene en cuenta de que es importante seguir cuidándose más allá de que no se utilice más el barbijo. Pero en definitiva, No se puede llegar a un acuerdo muy claro, no hay un límite. No, por eso. Yo creo que es el miedo que va también, todavía la gente todavía tiene dudas en el tema de no usar el barbijo. Sí. ¿No? Lo que pasa es que ahora viene el calor y si tenemos semáforo verde para no usar barbijo va a ser hermoso. Porque el invierno es otra cosa, el invierno hasta sirve de protección, ¿no? Claro, yo, es más, te digo, como opinión personal, yo seguiría usando el barbijo en invierno porque en todos estos años que hubo de pandemia, que fueron casi dos, no me agarré ninguna gripe. Claro. Y yo soy, es algo normal que a mí me agarre todos los inviernos, 3 o 4 veces una especie de gripe, ¿viste? Así que... ¿Te impide? Sí. El aire frío no te impide que ingrese a la fosa nasal, a la boca, entonces no te impide que te resfríes o que nos agarremos cualquier tipo de gripe, angina y demás, ¿no? Exactamente, tal cual, sí. Bueno. Sirve para otras cosas el barbijo también, así que sí. Bárbaro, Zoe. ¿Vos sabés que llegamos al final? Me pasó volando. No. El programa de hoy pasó volando. Así que sí, ya es la hora. Tenemos que dejarlos a todos los televidentes, pero anunciándoles que el próximo programa va a venir otro entrevistado de lujo. También vamos a compartir otro tipo de encuestas, vamos a consultarte otras cosas, además de una nota sorpresa que siempre te va a venir muy bien. Me encanta. Zoe, muchas gracias por haber estado como siempre, un gusto enorme estar con vos haciendo este programa. Gracias a vos, Hernán, y gracias a los televidentes también. A todos. Una curiosidad más, ¿cuántas opiniones enviaron al programa? No, vos sabés que tenemos un montón de opiniones al programa, llegaron en total 19.740 opiniones, de todo, te digo. Pero es más, no solo opinaron sobre la encuesta y todas las medidas, sino también sobre nuestro programa. Nos mandan saludos y quieren que sigamos al aire, le mandan saludos a Silvina Guerré y a nosotros, por supuesto.
cariño enorme, gente que nos quiere, evidentemente. Sí, tal cual. Gracias a todos. Gracias, Zoe. Y gracias también a ustedes, que nos están del otro lado de la pantalla, por habernos acompañado en el programa. Ha sido un gustazo enorme. Y falta la frutillita del postre para el final. El viernes pasado se casó, ya todos sabrán, es de público conocimiento, Abel Pintos. Y a nuestros compañeros de Telefe Noticias hizo una nota muy íntima que nosotros tenemos que agradecer, como nobleza obliga, agradecer el material. Porque él en el final de la nota, una nota íntima, muy cálida, muy linda, cantó, agarró su Gibson y cantó así un tema que me parece que ameritaba justo para ese día. Un tema que se llama Motivos, un tema que es muy, muy conocido. Y con ese video nos despedimos. Hasta el próximo programa. Han sido muy amables por estar del otro lado. Y nos esperamos en otro Entretenidos. Chau. Chau, hasta la próxima.